Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de InfoPilar en este día viernes 23 de diciembre del 2022. Vamos a estar repasando una hora con todo lo acontecido en el partido de Pilar, como siempre, en la pantalla de su canal 7 o el 40 por la señal de cable Telered. Si no, nos busca por la plataforma YouTube, nos busca por Canal Pilar y ahí tiene todos nuestros contenidos. También se puede informar en nuestra web en www.canalpilar.com.ar. Para informarse también lo puede hacer en nuestras redes, en Twitter, arroba Canal Pilar, en Instagram, arroba Canal Local Pilar, en Facebook, arroba Canal Local Pilar, y nuestro mail es canallocalpilar@gmail.com. Nuestros estudios están en Hipólito Yrigoyen 655, frente a la Plaza 12 de Octubre. En materia informativa vamos a tener la palabra del intendente y también del secretario de seguridad, porque participaron de un acto de egreso de la Guardia Urbana, policías de la Guardia Urbana. También vamos a estar con un informe, tiene que ver con que se desbaratan una banda y secuestran récord de droga y de cocaína en el barrio Agustoni. Vamos a estar con los detalles. También vamos a estar recorriendo la juguetería Aventura para conocer un poco cómo está el tema juguetes, ya que se nos vino encima la Navidad. Y también hablamos de las figuritas. Todavía sigue la fiebre por las figuritas. Dice que vende el doble de lo que se vendía hace unas semanas atrás. Tiene que ver con que desde los que vendían figuritas ya liberaron y mucha gente sigue juntando, quiere llenar el álbum y quedarse con el álbum del campeón mundial. También vamos a estar con lo que son los cierres de años de distintas actividades, en este caso el cierre de la fiesta deportiva del Club Atlético Pilar con todas las disciplinas. Pero vamos a ir al primero de los temas y tiene que ver con la palabra del intendente Federico Achava y el secretario de seguridad Federico Cruce, quien nos habla de lo que fue el acto de egreso de policías de la Guardia Urbana. La verdad que muy contento de poder participar de este tercer egreso del curso de formación y capacitación de la Secretaría de Seguridad de nuestra Guardia Urbana. Para nosotros es fundamental que nuestros agentes tengan herramientas, se formen, se capaciten, porque estamos convencidos que hace la diferencia en la construcción de la ciudadanía, que hace la diferencia a la oportunidad de brindar mayor seguridad en nuestras calles, en nuestros edificios públicos, para que nuestros conductores de patrulla tengan más herramientas para conocer nuestras calles, nuestros barrios. En definitiva, apostamos a que la formación y capacitación sea el eje fundamental de nuestra Secretaría de Seguridad, que haga que nuestro personal de seguridad crezca día a día, y fundamentalmente hoy muy contentos de poder compartir con ellos este egreso y con todas sus familias, porque sabemos además el esfuerzo que significa formarse y capacitarse durante estos meses, que es tiempo que no le dedican a la familia, que es tiempo que no le dedican a otras cosas, pero estamos convencidos que este es el camino. Que por supuesto estamos convencidos que el abordaje en materia de seguridad tiene que ser un abordaje integral, que tiene que ver con generar escuelas, con nuevos clubes de barrio, con incorporar nuevas herramientas, nueva tecnología, nuevos móviles a la Secretaría de Seguridad. Pero como siempre decimos, la diferencia se hace desde el capital humano, la diferencia se hace desde un Estado cercano, de un Estado que le pueda resolver los problemas a los vecinos y vecinas, a partir de conocer e identificarse con nuestro querido Pilar. Nuestra razón de ser, la razón por la cual continuamos por este camino de formación, de capacitación y desarrollo de los hombres y las mujeres de la Secretaría de Seguridad, es para el vecino. Nuestra razón de ser, el centro de todas nuestras actividades y acciones, son para el vecino, para mejorar la calidad de seguridad. Siempre vamos por más, tenemos un compromiso que no se va a detener y estamos muy contentos, como dijo el señor intendente, de este tercer curso de formación que vamos perfeccionando en cada una de las ediciones. Vamos a ir ahora al ámbito de la educación, un tema que venimos tratando. Se informó de que el Colegio Magno cerraba sus puertas. Hubo ayer en horas de la mañana una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, la delegación de Pilar, y estuvimos dialogando con representantes de SADOP, que estuvieron esperando a las autoridades del Colegio Magno, que nunca llegaron.
Si bien hablan de un acuerdo de un 50%, lo concreto es que todavía no hay nada firmado y homologado por el Ministerio de Trabajo, y por eso estuvimos dialogando con Mariano Molina, representante de SADOP, que nos habla de cómo está la situación de los numerosos docentes que iban a este colegio Magno de Pilar. En stand-by, en el sentido de que los docentes todavía no han cobrado nada. Como sabemos, el colegio presentó un procedimiento preventivo de crisis, que lo que en los hechos implica es tratar de tener la homologación del ministerio para pagar al 50%. Nosotros nos estamos oponiendo a eso, porque no responde el cierre a una crisis financiera, sino a un capricho, así lo definimos nosotros de la empresa, por las razones que son de público conocimiento. A instancias de eso, nos reunimos con el ministerio para... En este caso, mencionaron, 10:30 era el horario pactado, bueno, ya estamos hablando de prácticamente 40 minutos después, ¿no? Sí, las audiencias se toman con la media hora, son como los juzgados, se cita a una hora y después se espera media hora para ver qué pasa, y bueno, ya no se presentaron, no se van a presentar. Estaba en duda el pago de diciembre, el aguinaldo, ¿qué se sabe de eso? No se sabe nada porque el colegio guarda hermetismo respecto de cómo van a ser los pagos. Con los pocos docentes que yo hablé no habían cobrado todavía y estaban a la espera de qué es lo que eso resulta con el procedimiento preventivo. Lo que pasa es que el procedimiento preventivo tiene sus, valga la redundancia, es un procedimiento que tiene su plazo. A mí no me ha llegado oficialmente nada de lo que presentó todavía el colegio, porque además cuando lo presentó, no lo presentó bien, tuvieron que intimarlo para que lo presente como corresponde, eso retrasó la cosa, ahora me dan traslado y bueno, yo haré las observaciones del caso y eso terminará resolviéndolo en un momento al ministerio, pero la plata, todo esto ya será el año que viene. Mariano, justamente eso, ¿no? Lamentablemente se sigue posponiendo la situación y bueno, no hay una reunión o en este caso no hay una determinación teniendo en cuenta en la época del año también con la cual estamos viviendo, ¿no? No hay voluntad de poder solucionar rápido la situación de los docentes. Estamos hablando de trabajadores, trabajadoras, que estamos a fin de año, ya en las fiestas, eso también implica ya de por sí anímicamente una situación desesperante, que todavía no saben si van a cobrar. ¿Cuánto van a cobrar en sus indemnizaciones y en los saberes? O sea, esa es la situación. Y evidentemente no hay voluntad por parte del colegio de querer solucionar el asunto. En el caso de cumplir, ¿pagarían el 50% de indemnización obligatoria? Eso es lo que ellos pretenden, nosotros pretendemos que sea el 100%. Pero al menos cumplir con el 50% que vos mismo estás pidiendo llevar adelante. Después, en tal caso, el 50% restante quedará a discusión en sede judicial de última. ¿Las veces anteriores que vinieron aquí se presentaron? Una sola vez, y fue para pedir el procedimiento preventivo, tampoco quisieron acordar respecto de cómo iban a ser los pagos, solamente pidieron la autorización para pagar morigeradamente las indemnizaciones. En los hechos significa que los propios docentes le están financiando al colegio el cierre y el despido de ellos mismos. ¿Puedes hablar con muchos de los docentes? ¿Qué te pudieron decir ellos? Con varios, no con todos, porque todos están asustados, porque el colegio también los asusta, porque le dice si se acercan a gremio nos van a cobrar, entonces no se acercan y no cobran y no reciben respuesta, es un círculo vicioso, pero con los pocos que pude hablar la situación es desesperante. Vamos a ir al plano deportivo y a lo que fue la gran fiesta de fin de año de las distintas disciplinas deportivas del Club Atlético Pilar. Ayer en la Ciudad Deportiva se desarrolló la actividad con muchos participantes de cada disciplina, con trofeos de los campeonatos conseguidos tanto en fútbol, básquet, también con muestras, reconocimientos. Por eso estuvimos dialogando con Rubén Almán, que nos da detalle de lo que fue la actividad, el tesorero del Club Atlético Pilar. Una verdadera fiesta, sabemos que estamos superando los 1000 socios, muy contentos, entregando premios, muchas menciones, fue un año muy positivo en todos los deportes, básquet, fútbol, muchas categorías campeonas, natación también, participaron en un torneo muy importante en San Miguel, también salieron campeones los pibes. Bien. Muy positivo el año, muy positivo el año. Cada deportista se llevó una medalla del club, ¿no? Cada deportista se llevó una medalla y alguna mención especial que, bueno, los profes saben a quién y cómo le correspondían.
Bien, hubo reconocimiento para las distintas disciplinas. También tenemos que destacar que hubo un reconocimiento para el club en sí, de parte de Silsa. Agradecemos a Silsa. Son chicos diferenciados y trabajaron con nosotros todo el año. Nosotros prestamos el predio, ellos nos ayudaron con un montón de movilidad y silla de ruedas para los partidos. Bueno, fue un trabajo mutuo y sí, reconocimiento para todos. Presentación de la Fundación de CISA, le vamos a entregar este humilde obsequio para que lo puedan, digamos, tener como representación a la inclusión, ¿sí? A la inclusión de chicos con capacidad de diferencia. Contentos. También sirvió para mostrar los trofeos, ¿no? Las distintas disciplinas, tanto el fútbol, básquet, cada una tenía su trofeo para demostrar en las categorías y orgulloso la mostraban en el escenario, ¿no? Muy contento con los trofeos y, por ejemplo, básquet salió campeón provincial, tres categorías, fue un año positivísimo para nosotros, muy muy contentos. Y bueno, y fútbol también en la Liga Escobarense, la sub-17 salió campeona de punta a punta. También los chicos, contentísimos con los trofeos. La familia acompañó también a algunos con su reposera, alguna gaseosa, también algo de picnic hubo aquí, ¿no? Además de la celebración. Fue una tarde muy linda, sí, la familia acompañó, trajeron para compartir, nosotros, el club ayudó con bebidas, y bueno, sí, una tarde familia, tranquila, socio del club, gente que pertenece acá, y bueno, y ahí está, se ve. Detrás de lo que es la celebración vemos la pileta histórica de la Ciudad Deportiva. Ya está casi lista, va a ser inaugurada pronto, ¿no? La pileta abre el 24, ya inauguró con la colonia. Ya empezó la colonia el día 19, que tengo que decir que triplicó la cantidad de chicos que tuvimos el año pasado. Muy bien la colonia. Y bueno, y sí, la pileta abre el 24 y inauguramos ya para el público. Bueno, hablando de colonia, está abierta y con muchos chicos, por lo que decías, tanto para ahora para como al verano que se viene, sobre todo se carga en enero y febrero. En la colonia muchísimos chicos y bueno, contentísimo porque bueno, en lo que fue diciembre, que son 15 días de diciembre, superó tres veces a lo que había sido el año pasado y enero, bueno, ya venimos superando los 165 chicos más o menos. Estamos muy contentos, vamos a ver cómo termina los últimos días de febrero, pero bueno, empieza a mermar todo, pues empiezan las clases, todo. Pero bien, bien. Para lo que la colonia trae mucho la pileta, pero hay otras cosas para disfrutar, como las canchas de beach volley y muchas actividades que se han agregado aquí en la Ciudad Deportiva, ¿no? En la Ciudad Deportiva, en realidad en todo el club no para. Hace dos años que no para, en enero y en febrero, tanto básquet, que vienen a hacer al aire libre, como beach volley, la pileta, fútbol, siguen todas las categorías. Hay chicos que se van de vacaciones, sí, merma un poquito, pero la actividad continúa para los chicos que están acá y pertenecen al club, ¿no? Tiene la pileta, un poco de fútbol, beach volley, pileta, básquet, pileta. Así que es para compartir, es para pasar el día con familia, ¿no? De nada, Javi. Gracias, igualmente. Muy bien, Pablo. Muy bien. Chau. Destacar que en esta jornada, Noches de Pilar va a tener una jornada especial, tendrá una actividad que está dirigida a la previa de la Navidad. A partir de las 19 horas los chicos van a poder sacarse fotos con Papá Noel y habrá espectáculos libres y gratuitos en toda la Plaza 12 de Octubre. Vamos a ver si acompaña el pronóstico, teniendo en cuenta que está previsto lluvia durante toda la jornada. Ha llovido sobre todo anoche, bastante copiosa la lluvia, no mucha, pero que ha llovido después de mucho tiempo en el partido de Pilar. Y bueno, vamos a ver qué pasa esta tarde noche. Vamos a ir ahora a la pausa, quédense, quédense, ya regresamos.
Pradecon, industria y distribuidora siderúrgica mayorista. Fabricamos y distribuimos productos de acero argentino de la más alta calidad para todo el país. Chapas, hierros, mallas, tubos y caños. Fabricación de perfiles estructurales y perfiles para la construcción en seco. Servicio de corte, planchado y flejado de acero. Conformamos chapa U45 y pilotes de hierro. Para más información, visita nuestra web www.pradecon.com.ar. Pradecon, le damos vida al acero. Defensoría del Pueblo de Pilar. Juan Manuel Quintana, Defensor del Pueblo de Pilar. Atención de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. En nuestra nueva dirección, Fermín Gamboa 430 Pilar. Defendemos tus derechos. 0230-427-7330. Defensoría del Pueblo @pilar.gov.ar o a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. En Pilar creemos en el deporte y la cultura como valor fundamental para el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad. Ya son 5 los clubes municipales en los que todos los pilarenses disfrutan y aprenden compartiendo experiencias. Y estamos construyendo nuevos establecimientos para que nuestras localidades sigan creciendo. Con los clubes decimos presente en los barrios y seguimos construyendo futuro. Pilar presente con futuro. El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Marie Curie es una institución reconocida por los referentes de salud y educación local, provincial y nacional. Otorga títulos oficiales. Abrió la inscripción para el 2023. Carreras: Técnico Superior en Radiología, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Laboratorio, Tecnicatura Superior en Acompañante Terapéutico, Licenciaturas, Licenciatura en Producción de Bioimágenes, Cursos Postítulos, Tomografía Computada Multicorte, Resonancia Magnética y Nuclear. Informate en Colectora 12 de Octubre, 4448. ¿Te gustaría tener siempre un 2x1? ¡Es fácil! Ingresá a multiplex.com.ar y suscríbete a nuestro newsletter semanal para disfrutar de todas las películas con un 2x1. Todos los días, todas las funciones, todos los complejos, en salas 2D, 3D, Extremo, Comfort Plus y Láser 4K. No válido en salas Platinum y 4D. Bases y condiciones en multiplex.com.ar. ¡Vení a Multiplex! ¡Vení a ver tus películas favoritas! Transur, Sociedad Anónima, es una empresa que se dedica a brindar servicios de higiene urbana y medio ambiente. Nuestro compromiso es lograr la eficiencia en el servicio, cuidando y preservando el medio ambiente en el conjunto de nuestras actividades y operaciones. Transur, Sociedad Anónima, al servicio de la comunidad. Telered cumple 30 años y queremos celebrarlo junto a vos. En 1992 nacía esta propuesta de la cual vos sos parte. A través de nuestra pantalla crecimos juntos, nos emocionamos, lloramos, reímos, nos enamoramos y también sufrimos. En estos últimos años estuvimos más unidos que nunca, nos hicimos más grandes y aún más. Para poder estar conectados en familia con la última tecnología, te brindamos toda la comodidad para realizar tus trámites desde tu hogar. Entre ustedes y nosotros cumplimos 30 años y queremos seguir creciendo juntos. Telered, 30 años, conectados a vos. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad del Pilar. Servicios que brindamos al afiliado. Policonsultorios exclusivamente para afiliados al sindicato. Atención en sede gremial. Asesoría legal a los trabajadores afiliados. Miércoles a las 13:30. Doctor Germán Álvarez. Para la familia que recibe un nuevo miembro, le brindamos un ajuar con diversos artículos para el recién nacido.
atención gremial todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad del Pilar, Alsina 666, entre Bolívar y Lorenzo López. Sergio González, Secretario General, Sindicato Químico de Pilar. Viajar es la mejor inversión. Es por eso que Agencia El Triángulo Parador Pilar te recuerda que trabajamos con las mejores empresas de transporte de pasajeros de Argentina. Más de 40 años de destacada trayectoria en nuestra ciudad hicieron que seamos únicos. Sí, únicos, y no tenemos sucursales. Agencia El Triángulo Parador Pilar está en el Triángulo de Estanislao López, ex Ruta 8 y Baigorria, en el centro de Pilar. Venta de pasajes y encomiendas a todo el país. Ah, también venta de pasajes a países limítrofes como Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Agencia El Triángulo Parador Pilar, Estanislao López, ex Ruta 8 y Baigorria, teléfono 0230-4432-485, en el centro de Pilar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Jorge Herrera, Secretario General, UATRE, Obrera. Compartimos un nuevo bloque de esta edición y vamos a ir al ámbito policial, a un informe que tiene que ver con la detención de una banda de narcotraficantes que contaban con un récord de droga, de cocaína, en el barrio Agustoni. Policiales desbaratan una banda narco y logran secuestrar récord de cocaína en Pilar. Una investigación llevada adelante por la estación de policías de Pilar y el destacamento de Agustoni concluyó de forma positiva lograr desarticular una banda de narcotraficantes y secuestró un total de más de 1.300 kilogramos de cocaína. Luego de un intenso proceso de investigación, el juzgado de garantía 7 de Pilar dictó una orden de allanamiento sobre una vivienda ubicada en la calle Los Teros, en el barrio de Agustoni. En el lugar fue detenida una mujer de 29 años y dos hombres de 28 y 40 años de edad, identificados como los traficantes que operaban en la zona. En el allanamiento del domicilio se secuestraron más de 1.300 kilogramos de cocaína y 125 dosis listas para la venta, dando el total más alto incautado en el allanamiento en la historia del destacamento local, encabezado por el oficial inspector Federico Milesi. También fueron secuestrados una importante suma de dinero y una balanza digital utilizada para el fraccionamiento de la droga. Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia bajo el cargo de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Intervienen en el caso la UFI número 2 de drogas ilícitas a cargo de Eduardo Rodríguez. Vamos a cambiar de clima de la noticia y tiene que ver con las Navidades que se vienen. A pesar de que pasó el Mundial y nos tuvo entretenidos hasta el domingo pasado y buena parte de esta semana, ya se vienen las fiestas y por eso recorremos un poco la juguetería Aventura para ver cómo está la gente recorriendo las jugueterías y sobre todo también sigue la fiebre del Mundial, sigue la venta de figuritas. Más que las últimas semanas, todos quieren tener el álbum del campeón mundial. La Navidad que se viene ya, el fin de semana. Buen día ante todo. La venta viene un poquitito, a lo mejor más lenta, pero también es por el Mundial. La gente se ha ocupado, ha estado en otro tema durante todo noviembre y diciembre. Mundial. Lo que se ha vendido el Mundial, gracias a Dios, ha sido tremendo. Muchas camisetas, cornetas, lo que vos quieras llamarle en el Mundial, fue tremendo, gracias a Dios. Es impresionante esto de poder cambiar el chip, ¿no? Porque falta nada para la Navidad y la gente todavía sigue pensando en la Copa del Mundo, ¿no? Sí, tremendamente. Te digo más, ayer tuve que reponer camisetas que quieren realmente, la quieren para el arbolito. Ha sido un furor y bueno, lo vimos el otro día en toda la Argentina, lo que fue, ¿no? Solamente en la capital, dice 5 millones de personas. Solamente te puedes imaginar lo que es esto. Como inspirado a mucha gente, ¿no? Tema figurita, el boom sigue. No paró, a pesar que ya terminó el Mundial, la Argentina salió campeón.
creo que es una cosa fuera de serie cómo se sigue vendiendo la figurita. En este momento se está vendiendo mucho más que antes, pero no entregaban como uno quería. Ahora te entregan cantidad. Qué cura, ¿no? Porque cuando se habla un poco también, no sé si esto ha sucedido en otras copas del mundo, me imagino también tiene que ver un poco con el tema del arrastre, el tema de las figuritas, teniendo en cuenta que, bueno, Argentina salió campeón, ¿no? Salió campeón y para mí la primera vez que pasa. Yo tengo los 3 mundiales encima, no por la edad, ¿no? Pero tengo los 3 mundiales y es la primera vez que sucedió este furor. Tanto así, que yo recuerde, eso la verdad que te impacta, ¿no? Muy agradecido de todos. Bueno, yendo a juguetes, ¿qué variedad tenés? Desde mucho para pileta, pero de todo, juguetes de todo tipo. Todo de tipo, ya te digo, empezó un poquito más tarde porque la gente estaba en otro tema, pero seguimos, yo creo que un día fundamental fue ayer, hoy va a ser hasta el sábado. Tenemos toda tarde, tenemos todo tipo de juguetes, de televisión, como inflables, pelota de fútbol, lo que venga, tratamos de tenerlo. La gente obviamente que quiera obviamente tener la oportunidad de darse una vuelta, los horarios también para traer la posibilidad de agenda, porque bueno, se viene, ya prácticamente estamos a jueves, teniendo en cuenta que es el sábado el 24, ya me imagino que bueno, seguramente la gente que se vaya acomodando y también tiene que entender los horarios, ¿no? Sí, los horarios la verdad que son bastante amplios, son de las 6 de la mañana a las 20, 21 horas, estamos todo el día, vamos a ir tratando de estar hasta el sábado y arrancar, ¿no? Como se debe. Tema de edades, también es muy amplio, ¿no? Porque vemos hasta juegos por ahí para los más grandes, adolescentes. El gusto se da, la gente se está dando gusto. Yo creo que ha cambiado un poco la mentalidad también de la gente. La gente ahora cuando quiere algo lo compra. No sé si es porque la plata no vale o vale poco, pero dice, lo quiero, me lo llevo. ¿Viste? Y eso es muy importante también. Nosotros estamos trabajando muy bien. No nos podemos quejar. Sería un mal agradecido de Dios si decimos que no trabajamos. Nosotros, gracias a Dios, trabajamos todos los días. Sacando las figuritas, ¿es apresurado decir qué es lo que más sale en el día de hoy? ¿O qué es lo que más se lleva a la gente? Es variable, es muy variable, sí. Lleva como pistola, en esta época se usa mucho la pistola de agua, pileta, pelota de fútbol también, pero es muy variable el abanico, ¿no? Se vienen las Navidades, se viene la Navidad y por eso vamos a tener el testimonio del padre Jorge Ritaco, el párroco de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, que nos deja su mensaje para todas las familias que miran siempre nuestro canal y nuestro noticiero. La liturgia nos invita a leer aquel prólogo tan precioso de San Juan. Al principio era la palabra y la palabra era Dios. Y la palabra está en Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y termina, vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Pero a los que los recibieron les dio la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Yo creo que este será el mensaje de la Navidad. Que Dios no nos deja, por eso aquel nombre Emmanuel que leíamos en el Antiguo Testamento, que después rescata el Evangelio de Mateo, es el Dios con nosotros. Yo pensaba, no es un Dios que va adelante de nosotros para que lo sigamos, ni tampoco va detrás de nosotros castigándonos para ver si hacemos algo, caminamos un poco. Va con nosotros, está con nosotros, camina con nosotros. Hoy en el mundo que vivimos hay una virtud que se llama la empatía, ¿no? Pareciera que ese es el gran regalo de Dios, que es un Dios empático con nosotros. Suena lindo, pero es mucho más que eso. Dios se hace uno con nosotros, comparte toda nuestra existencia. Como dice San Pablo, se anonadó, se hizo nada, se abajó. No hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario. Compartió con nosotros. Y lo grande es pensar, al contemplar el pesebre, pensar que alguien tan grande, tan inmenso, termine en un pesebre siendo un niñito que duerme plácidamente, ¿no? Yo me imagino así a Jesús. Entonces, digamos esto, Dios con nosotros, que quiere estar,
y que nos quiere hacer hijos del Padre, nos enseña a vivir como hijos del Padre. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Qué triste sería que no lo recibamos, ¿no? Hace un tiempo atrás, unos años atrás, recibí un mensaje de esto, un emoticón, no sé cómo se llama, incluso de esto, y era, él estaba en la cunita durmiendo Papá Noel y tirado en el piso con el niñito Jesús, ¿no? Entonces, es al revés la cosa, ¿no? Darnos cuenta que sin querer fuimos tirando a Jesús a un costado. Lo dejamos, lo olvidamos, no está cerca. Yo siempre pienso que es como el día del cumpleaños de uno y que invitemos a todo el mundo y que esté todo el mundo, pero que el que cumple años no esté invitado. Es un desaire. Pero el que lo recibió le concede la gracia de ser hijo de Dios. Y esto es lo maravilloso, ser hijos del Padre. Vivir en comunión con el Padre, vivir en amistad con el Padre. Y esto es lo que nos enseña. Que Dios nos pone la mano en el hombro como el Padre y nos acompaña y camina con nosotros. Esto es lo grande de Dios. Y esto es lo grande de la Navidad. Me enseña a ser hijo del Padre. Por lo tanto, hermano con Jesús y hermano con todos, mis hermanos. Ya no es alguien que no conozco, alguien que el otro, sino mi hermano, que es distinto. Y no solo eso, sino que me hace heredero de las promesas, porque el Hijo es el que hereda. Bueno, también nosotros somos herederos de las promesas. Y este es el regalo de la Navidad, que Dios nos enseña que podemos ser hombres siendo hijos del Padre y viviendo esta amistad del Padre. Qué lindo sería que todo el mundo lo comprendiera e intentáramos vivirlo todos los días. Al menos uno lo intenta, aunque muchas veces no nos sale, ¿no? Pero al menos que esta Navidad renovemos el propósito. Y le pidamos al Señor y a María y a José que nos den la fuerza necesaria, que nos hagan descubrir a ese Jesús que quiere hacerse presente. Así que esta Navidad yo creo más que nunca, al menos yo voy a rescatar en mi vida esta idea de ser hijo del Padre. Es un Dios con nosotros, que camina, un Emmanuel que camina con nosotros. Qué lindo que todos lo pudiéramos comprender y vivir. Me parece que es un año, nos regaló un año maravilloso. No nos olvidemos que todavía están vigentes la indulgencia, arrepentirnos, pedir perdón a Dios, rezar por la Iglesia y por el Papa y ganar la indulgencia plenaria. Esto va a estar vigente hasta el 12 de octubre del 23. Así que aprovechemos, Dios está de oferta, hoy está todo tan caro y tan difícil. Aprovechemos este regalo que Él nos hace esta Navidad. Vivámoslo con intensidad. Muy bien. Feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad a todos los pilarenses.
Centro de Formación de UTGRA Zona Norte, cursos de organización de eventos, cocinero profesional y pastelería profesional. Dictamos las clases bajo las normas COVID-19, con clases con cupos reducidos al 60%, pero de forma presencial durante 4 horas. Centro de Formación de UTGRA Zona Norte, Fabián Agüero, Secretario General. Convenio Colectivo de Trabajo y Paritarias. Siempre fuimos nosotros. STMP Pilar. Luis Cuco Molina, Secretario General. Rubén Cholo García, Conducción. Red, 30 años, conectados a vos. Casa Ventura, librería y juguetería, todo lo que sus hijos necesitan para el colegio y al mejor precio. Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar, juguetería con todas las novedades, amplio stock. Y si no lo tenemos, lo encargás y nosotros te lo traemos. En librería y juguetería Casa Ventura, una tradición en Pilar. Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar. El Instituto Superior de Formación Técnica en Imágenes Médicas es una institución reconocida por referentes de la salud y educación local, provincial y nacional. Otorga títulos oficiales, número de DIEGEP 8212. El Instituto Superior de Formación Técnica en Imágenes Médicas abrió la inscripción para el 2023. Carreras: Técnico Superior en Radiología, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Laboratorio, Tecnicatura Superior en Acompañante Terapéutico. Licenciaturas: Licenciatura en Producción de Bioimágenes, Cursos Postítulos, Tomografía Computada Multicorte, Resonancia Magnética y Nuclear. Podés comunicarte por teléfono o mensaje al 011 15 35 64 68 42, vía web y sim.edu.ar. Sindicato de Empleados Municipales de Pilar, SEMPI. Nazar 1235, Pilar, Buenos Aires. Teléfono 0230-4260-666. Afiliate y disfruta de cientos de beneficios. Inauguramos el primer espacio recreativo con pileta, parque y servicios. Todo para el afiliado y su familia. SEMPI, ventaja de pertenecer. Secretario General Luis Miño. Cuidar a todos los pilarenses es nuestra responsabilidad. Por eso, desde el Honorable Consejo Deliberante, te recordamos que si tenés que salir de tu casa, es obligatorio el uso de tapabocas. Además, trata de no llevarte las manos a los ojos ni a la nariz y mantén una distancia prudencial con el resto de las personas de 1.5 metros. Recordá siempre que cuidarte es la mejor manera de evitar contagiarte. Honorable Consejo Deliberante, Pilar. Atmosférico, Los Dos Hermanos, servicios de desagote, pozos y cámaras. Pedidos al 0230-425-0094, atendidos por sus dueños.
0230-425-0094. Eco Caamaño, emplazado en un predio de 11.150 metros y su nuevo salón de 3.000 metros cuadrados, playa de estacionamiento para más de 250 vehículos. Además de lo clásico, juguetería, electrodomésticos y, como siempre, calidad y precio. Compartimos un nuevo bloque de esta edición. Vamos a ir a distintas noticias breves. El 1 de enero comienza a regir la ley alcohol cero al volante en la provincia de Buenos Aires. La normativa alcanzará a todas las calles, rutas, autopistas del territorio bonaerense. Elimina el mínimo de mililitros de alcohol en sangre que regía hasta el momento. Otros temas: detienen por pornografía infantil a docente de un colegio de Pilar. Vive en el barrio porteño de Villa Urquiza. En su computadora tenía cientos de imágenes y videos. También cayó un empresario de la construcción. Es destacar que el hombre de 49 años, licenciado en Comercio Internacional, profesor de Historia y Geografía, iba y asistía al colegio Dailán de la localidad de Manuel Alberti, también en un instituto del Talar en la localidad de Tigre. Otro de los temas tiene que ver: a 18 años, homenaje por la muerte de dos bomberos en el Parque Industrial. El 22 de diciembre del 2004, los escobarenses Daniel González y René Rivas fallecieron en un accidente cuando acudían a un incendio de tres empresas en el Parque Industrial. En el ámbito del deporte y de la Liga Escobarense, esto le decía al diario Cristian Rodríguez, el arquero de Presidente Derqui: ojalá sea doble el festejo de la Navidad, obviamente resaltando por el campeonato mundial, pero además Derqui busca la clasificación en el reducido frente a José Cepaz, busca la clasificación al federal. Se enfrentan este sábado en Malvinas. El rojinegro espera terminar la mañana con una jornada mañana buena, con la clasificación al regional. En vez de la noche buena, la mañana buena, así lo titulan en el diario regional. Vamos a ir ahora a nuestra próxima nota, tiene que ver con la palabra del intendente Federico Achával. Vamos a compartir la segunda parte de la entrevista que decíamos en exclusiva. Ya hemos repasado un poco lo que fue el balance de sus 3 años de gestión. Bueno, amplía un poco este tema, pero también proyecta el 2023. Hablando del 2023, obras que se vienen, sabemos que van a tardar para anunciarse, pero hay algo que se está esperando: el tema del Hospital Central, que ya está casi terminado. Falta un desafío muy importante, que es completar con el hospital y ponerlo en funcionamiento. Sí, como decís, ya estamos terminando lo que es la obra edilicia de infraestructura y venimos trabajando al mismo tiempo, ¿no?, con la provincia de Buenos Aires para ver qué sistema de salud implementamos, qué tipo de hospital queremos, qué tipo de hospital le sirve para la región. Nosotros tenemos la propuesta de un hospital de tramo, un hospital de alta complejidad. Eso requiere una interacción muy importante con la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando con el gobierno nacional por el tema del equipamiento. Nosotros como municipio sacamos un leasing también en el Banco Provincia para ir comprando el equipamiento. Yo siempre lo explico, digamos, no es lo mismo inaugurar un club que inaugurar un hospital. Eso tiene además toda una etapa de refuncionalización, de probar en seco, de ver cómo funciona la obra para justamente salvar vidas, que es el objetivo que tiene siempre un hospital. Entonces, en ese sentido lo tomamos con muchísima seriedad. Lo que digo es, todos estamos ansiosos por la inauguración del Hospital Central de Pilar. Obviamente soy el primero en querer inaugurarlo. También digo que no nos apuremos, hagámoslo bien, porque es fundamental para justamente salvar vidas, y eso para nosotros es lo que tiene que ser. Yendo al plano político, se te vio reunido con numerosas autoridades, tanto provinciales como nacionales. ¿Cómo se viene el año 2023, en donde, bueno, seguramente va a haber que ir posicionándose según cómo viene la mano para el año que viene, ¿no?
A ver, la gran mayoría de las reuniones que he tenido tanto a nivel nacional como provincial tienen que ver con gestionar cosas para Pilar, con distintos tipos de programas, como me junté con Victoria Tolosa Pala, ministra de Desarrollo Social de la Nación, como vino el otro día Gabriel Catopodis para la obra de la Ruta 26, que ya es una realidad, que avanza, que va a tener un impacto enorme sobre la localidad, que va a unir la Ruta Panamericana con la Ruta 8, lo mismo con el gobernador Axel Kicillof, tratando de pensar qué otros recursos podemos tener para el distrito, con el director general de escuela de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sirioni, plantearle nuevas obras de escuelas en las localidades, en nuestros barrios, para seguir con el plan de infraestructura escolar. Digo, la gran mayoría de las reuniones tienen que ver con eso, ¿no? Con el trabajo que me han encomendado los pilarenses para tratar de aprovechar este tiempo, que también es donde se cierran los presupuestos a nivel nacional y provincial, y en esa discusión tener la mayor oportunidad posible para hacer obras en el distrito. Por supuesto, y teniendo en cuenta lo político, por ahí es importante aclarar que nosotros tenemos una idea muy clara de a qué representamos en términos políticos. Somos parte del Frente de Todos, con una idea fundamental orientada desde el peronismo, desde el peronismo que quiere transformar las cosas. Reconocemos la gestión de Néstor, de Cristina, y en ese sentido no es que vamos a esperar y especular en términos electorales, sino que tenemos en claro que nuestro proyecto es un proyecto que se fundamenta en Pilar, que busca la identidad del distrito, que respeta su historia, que lo quiere transformar, pero que también es consciente que necesitamos un gobierno provincial y un gobierno nacional que vayan en esa misma línea para poder seguir transformando la vida de todos. Todavía falta mucho, pero la idea es ser candidato el año que viene como intendente. Nosotros lo que tenemos, como decía recién, es un proyecto político. Y primero que tenemos una enorme responsabilidad, un año es mucho tiempo, tenemos muchas cosas por hacer durante el año y ya va a haber tiempo de discutir cuestiones de las elecciones. Lo que sí creo, y como siempre lo decimos y lo decía recién, nosotros somos parte del peronismo, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Lo que buscamos en Pilar es que haya una forma de tomar decisiones, que haya una forma de gestionar, que esa forma se identifique con el pueblo de Pilar, que el que le toque ser intendente o intendenta represente a nuestro pueblo, porque cuando se defienden esos intereses de una manera convencida es que tenemos la posibilidad de tener una gestión que transforme. La última, teniendo referencia y encontrándote con mucha gente de Pilar histórica, de hecho ex intendentes, ¿se puede comparar tu gestión de estos 3 años con otras gestiones por ahí que llevaron más años, que por ahí en cuanto a obras se vieron muchas obras en poco tiempo? Y no sé si te lo referencia. Bueno, recién vengo de tener un almuerzo con la gente del Club Unión acá de Pilar, que son gente de muchos años, y bueno, y reconocen un poco lo que estamos haciendo. Nosotros siempre planteamos la idea política desde reconocer la historia, porque hay que saber de dónde venimos, cuál es nuestro punto de partida, qué era lo que había en Pilar y qué es lo que tenemos que nosotros que hacer. Pero fundamentalmente mirando para adelante, mirando para el futuro, porque lo que nosotros buscamos es proponerle a los pilarenses una forma de sentir, una forma de mirar la realidad, que esa forma incluya a todos y a todas, que no dejemos a nadie atrás. Y lo que queremos generar fundamentalmente es esperanza. Por supuesto que nos podemos quedar diciendo todo lo que no se hizo antes o lo que se hizo lento. Nosotros proponemos dejar eso de lado para soñar con la Universidad Nacional de Pilar, para soñar con un Pilar con trabajo para todos y todas, para soñar con un Pilar que le resuelva sus atrasos en materia de infraestructura, con un Pilar que crezca a partir de la educación. Eso es lo que proponemos. Digamos, cada uno habrá tenido su tiempo, su momento, entiendo que habrá hecho lo que creía que es mejor para el distrito. Nosotros tenemos esta forma de gobernar. A la hora de comprar o recargar su matafuego, Seguridad 2000 SRL le pone el sello de calidad, innovadoras instalaciones y un servicio de primer nivel. Elementos de seguridad, luces de emergencia, detectores de humo y mucho más.
Seguridad 2000 SRL, Avenida Perón 1037, a metros del cruce de Erqui. 02-04-480-530 y 4480-531. Una empresa comprometida con la seguridad de su comercio, industria y hogar. Y sobre todo, la seguridad de su gente. La Bancaria, nuestro sindicato, te recuerda que tu carnet vale. Espectáculos, descuentos, recreos, salidas, hotelería, cursos y talleres. La Bancaria, nuestro sindicato. En Pilar, secretario general Daniel Horacio García. 02-34-37-48-90. La Bancaria, tu sindicato. Nueva dirección, Ramírez 48 Pilar. Horario de atención de 8 a 17 horas. La Bancaria, secretario general Sergio Palazzo, conducción. ¿Te gustaría tener siempre un 2x1? Es fácil. Envíanos un mensaje a nuestro WhatsApp al 11 5795 4462 y te mandamos un código de descuento 2x1 para disfrutar de todas las películas, todos los días, todas las funciones, todos los complejos en salas 2D, 3D, Extremo, Comfort Plus y Láser 4K. No válido en salas Platinum y 4D. Bases y condiciones en multiplex.com.ar. Vení a Multiplex, vení a ver tus películas preferidas. Anota WhatsApp al 11 5795 4462. Estar acompañados es estar con vos mientras creces, apoyarte en tus decisiones y estar a tu lado cuando necesitas una mano. En Pilar estamos más acompañados. Pilar, presente con futuro. Ahora toda la programación de Canal Pilar, las 24 horas, por la plataforma de YouTube. Informate por nuestra web, www.canalpilar.com.ar. Beautiful, and every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable, and every loss, so the bones of a miracle. LR, 100 años mereciendo la confianza de Pilar. Prendas para caballeros en el 670 de Lorenzo López y Shopping Torres del Sol. Sindicato de Empleados Municipales de Pilar, SEMPI. Nazarre 1235, Pilar, Buenos Aires. Teléfono 02-30-4260-666. Afiliate y disfruta de cientos de beneficios. Inauguramos el primer espacio recreativo con pileta, parque y servicios. Todo para el afiliado y su familia. SEMPI, ventaja de pertenecer. Secretario General Luis Miño. Un nuevo bloque de esta edición, nos queda repasar el pronóstico del tiempo, ¿verdad? Cómo se viene este fin de semana, sobre todo un fin de semana muy especial que lo vamos a pasar seguramente en familia y acompañados, y
felices, obviamente, por lo que sucedió en los últimos días. Bueno, ¿cuánto al pronóstico? Bueno, después de la lluvia de la jornada de hoy, para mañana va a estar nublado, si bien se esperaban algunas lluvias por la mañana, lo concreto es que por la tarde y por la noche va a estar nublado, no habría lluvias, mínima 10, máxima 25, espero que sea así para que la familia lo pueda disfrutar. Ya para el domingo va a estar despejado para disfrutar el 25, mínima 10, máxima 26 grados. El lunes, ya pensando en la próxima semana, mínima 13, máxima 29, y después martes, mínima 17, máxima 33, 18 de mínima, máxima 33 para el miércoles, y jueves, mínima 21, máxima 33, despejado, es lo que indica el extendido para los próximos días, ya acercándose a finalizar el año, con temperaturas agradables, porque estamos diciendo 25 grados, recuerdo alguna Navidad que hemos pasado con 38 grados de temperatura, así que por suerte esta Navidad va a estar agradable para disfrutarla en familia. Aprovecho para saludar en principio un brindis y un saludo muy especial a mi familia chiquita, así la considero, a Anita, a Geno, Vito, a mis viejos que siempre están del otro lado, siempre mirándome desde hace tiempo, a Betty, Cacho, a la abuela Norma, que también está del otro lado, si no la saludo me mata, a cada integrante de esta familia de Canal Pilar, cada productor, a Gustavo Pagani, a toda su familia, a cada productor independiente que mucho esfuerzo le llevó este tiempo para tener su programa en la pantalla de Canal Pilar, hacer lo que le gusta y poder transmitirlo a todos los pilarenses. Así que un saludo muy grande para todos ellos, no me quiero olvidar de ninguno, que gracias a ellos mantenemos viva la pantalla de Canal Pilar. Espero que tengan una excelente noche buena y nos reencontramos el próximo lunes. Que lo vivan en familia, disfrutando de este gran momento que está viviendo la Argentina, que hay que celebrarlo porque no se da muy seguido, sobre todo después del campeonato de la selección argentina. Chau, hasta el próximo lunes.